Estamos viendo el super espía, ¿o no? De los Jerdigans, ¿no? Bueno, aquí tenemos una emergencia bien compleja, la cual hay 7 personas lesionadas que fueron evaluadas por SAMU en el lugar. La complicación, aparte de los lesionados que habían, gracias a Dios todas las personas tuvieron ilesas, tuvimos la complicación en la posición que quedó el radio taxi, que quedó sobre los tensores de un palo de la luz, la cual tuvimos que sacar otra unidad, una unidad especializada en material, en rescate técnico, rescate pesado técnico, que es la RX-11, la 11 compañía, la cual tuvimos una maniobra conjuntamente con un camión grúa para poder sacar el auto en la posición que quedó. ¿Con antes esto insólito? No le llamemos insólito, pero hemos tenido de este tipo de emergencia muy poca, que yo recuerdo, hemos tenido muy poca por la posición que quedó el vehículo. Gracias a Dios el vehículo venía solamente el conductor más una pasajera, porque si digamos, el vehículo ya ha venido, el radio taxi ya ha venido con su tripulación completa, ya hemos tenido que ya hemos tenido otro tipo de rescate, o quizás de repente las personas ya han salido con mayor lesiones. Mira, yo venía bajando por Castro Ramos, una velocidad aproximada de 50 km por hora, y bajé un poco la velocidad antes de ingresar a Cerro Dragón, porque uno sabe que es una calle complicada, y no, ni siquiera vi la dama. La dama tiene que haber venido aproximadamente unos 70, 75 por hora. Y no, el impacto fue directo, o sea, es cosa de ver el auto, no es como el home. ¿Y qué sintió usted cuando el auto voló? ¿Qué pasó? No, yo, lo único que hice a firmarme el volante y que hiciera lo que Dios quiera. Yo no me di cuenta dónde quedé ni qué pasó. Lo único que sentí fue el choque. Cuando me ayudaron a bajarme del auto me di cuenta que estaba arriba de los parantes. ¿Y qué opina cómo quedó? ¿Ah? ¿Y qué opina de cómo quedó? Mira, dentro de todo, el auto quedó, pero... Igual se puede reparar, pero son hartos días que voy a estar parado. Y aquí la dama, al parecer, no se va a ser responsable por el auto. Gracias. Vale, gracias. Tira, vamos al tren, vamos al tren. Ya salí a la mañana. Tira. Aguanta. Yo prefiero el mismo. Que lo lleven el camino más allá, no lo mismo. Y dejámoslo completo, que está con la morir. Ya, conmigo, voy a pasar.